Yo soy Adriana Sánchez y en este último episodio vamos a hablar de la importancia de la mujer en el sector jurídico. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con esto que es Mujeres al Aire? La participación de las mujeres es fundamental para la democracia y la justicia. A lo largo de los años, muchas han sido las pioneras en la lucha por el acceso a los diferentes ámbitos de las profesiones jurídicas. Esto no hubiera sido posible sin la participación de Concepción Arenal, la primera mujer en asistir a una facultad de derecho vestida de hombre para que no se le negara la entrada. Gracias al ejemplo de Sarmisa Vizescula, primera mujer en conseguir un doctorado, por la lucha y gran activismo por la igualdad de derechos de hombres y mujeres de Christabel Harriet Pankhurst. No obstante, aún quedan muchas cimas por conquistar en la lucha por la igualdad de género. El día de hoy, hablaremos sobre la presencia de las mujeres en el sector jurídico. Muy interesante el tema del día de hoy, pero ¿qué les parece si vamos a conocer a nuestra primera entrevistada? Porque ella es presidenta de la Academia de Derecho Fiscal de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Así que acompáñenme a ver de quién estoy hablando. Eminente abogada, contadora, articulista, ponente y conferencista en diversos foros. Elogiada doctora en Derecho por la Universidad del País Vasco de San Sebastián. Maestra investigadora titular de tiempo completo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Forma parte de la Comisión Fiscal y de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción. En su preparación profesional cuenta con diversos diplomados. Diplomada en Derecho Corporativo Internacional por la UNLA e Ibero. Diplomada en Derecho Procesal Constitucional por la Casa de la Cultura del Poder Judicial. Diplomada también en Equidad de Género en Organizaciones Escolares. Diplomada en Actos, Procedimientos y Medios de Impugnación en el Ámbito Administrativo Estatal de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, pero por supuesto vamos a conocer a nuestra segunda invitada porque ella es una mujer de pensamientos libres, es abogada, feminista y por supuesto tiene un gusto por la política. Acompáñenme a ver de quién estoy hablando. Abogada egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde se tituló con mención honorífica. Debatiente en el Campeonato Nacional de Debate Guadalajara 2016. Fundadora de la organización estudiantil Proyecto Artemisa, que le hizo acreedora al Premio Michoacano de la Juventud 2018 en la categoría de Igualdad Sustantiva. Ganadora del Premio Padre de la Patria, otorgado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en los años 2016 y 2017. Acreedora al Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia. Investigadora por el quinto verano de investigación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En su preparación ha asistido a diversos cursos de liderazgo político, participación y promoción política de la mujer, imagen pública y derecho electoral. Además, cuenta con un diplomado sobre feminismos por la Universidad de Chile. Y vamos a conocer a nuestra última invitada porque uno de sus objetivos es ofrecer sus habilidades de defensa jurídica específicamente en el área fiscal. Así que, ¿qué les parece si vamos a ver quién es ella? Abogada bilingüe egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde se tituló con mención honorífica en defensa de la tesis Contribuciones ambientales bajo la perspectiva de la sociedad en riesgo para el estado de Michoacán de Ocampo. Destaca en su ejercicio profesional el haber sido meritoria en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, auxiliar administrativa en la empresa Grupo Arquimo en el área de Credix, auxiliar en la Vocalía de Organización Electoral del Instituto Electoral de Michoacán,
Del 2016 al 2017, fue parte del Servicio Social en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Delegación Michoacán. Asimismo, fue asesora de la regidora María Elisa Garrido Pérez en el H. Ayuntamiento de Morelia del 2015 al 2018. Se ha distinguido por ser una apasionada litigante, razón que la ha llevado en la actualidad a seguir trabajando como abogada litigante en materia fiscal en la firma legal Procefis. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un lujo tenerlas. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Oigan, ya andando un poquito en el tema, sabemos que pues el ser abogada es un poco difícil y complejo porque anteriormente era un territorio solamente exclusivo para los hombres, ¿no? ¿Cómo ven el desempeño profesional de la mujer en el marco jurídico? Es muy importante el desempeño que hemos tenido como mujeres en el ámbito jurídico. Yo me desempeño en la materia fiscal, administrativa, y me voy desarrollando mucho en el desarrollo de los derechos humanos de los contribuyentes. Entonces, para mí es muy importante estar al tanto y para defender los derechos de los contribuyentes. ¿Y para ti, Mayrani? Híjole, pues es un trabajo muy arduo destacar en el ámbito jurídico como mujer y más dentro de la Facultad de Derecho, que la verdad es pues un territorio mayormente dominado por hombres, sobre todo en las esferas política estudiantil. Pero pues bueno, siempre hay que ser factor de cambio y uno como mujer pues hay que destacar, ¿no? ¿Y tú, Rita? Cuéntanos. Pues ser mujer en el ámbito jurídico es un reto de todos los días, porque a pesar de que ya hay muchos precedentes de luchas de mujeres que han intentado ganarse un lugar en el ámbito jurídico, aún sigue siendo un campo de hombres, sobre todo porque el tema jurídico va enlazado al tema de negociación, de, por ejemplo, en el caso de litigar con el cliente, y entonces ahí es donde los hombres no creen en la capacidad de negociación de una mujer. De la persuasión, ¿no? De cómo yo sí puedo. De la persuasión piensan que acá, entonces es muy complicado y es una lucha de todos los días. Oiga, yo sabemos de que usted tiene una trayectoria increíble. ¿Cómo ha sido su experiencia dentro, pues, de su campo laboral? Bueno, ha sido también una constante lucha con todos los, en la mayoría también el hombre es el que siempre trata de destacar. Pero bueno, uno siempre hace su lucha interna y trata uno de hacer su trabajo y a fin de cuentas, tanto los alumnos como los maestros te van reconociendo tu integridad y tu lucha diaria. Entonces, para mí es muy importante demostrar tus capacidades y que todo lo podemos hacer. Muy interesante, pero ¿qué les parece? Vamos a ir a un pequeño corte comercial y en el siguiente bloque seguimos ahondando sobre esto. María Asunción Sandoval fue la primera mujer que obtuvo el título de abogado en México y la única de la generación de profesionistas que contrajo matrimonio. Gracias a la polémica que desata en el Porfiriato sobre si las mujeres debían o no estudiar una profesión y participar en la vida pública, se sabe un poco más de ella a diferencia de otras mujeres que habitaban en ese tiempo. Dolores Correa Zapata escribió una semblanza de María Sandoval de Zarco, quien mencionó lo siguiente: ¿Veis cómo la ciencia no quita a la mujer nada de su poética belleza, ni tampoco la incapacita para el desempeño de los más humildes trabajos del hogar? El hogar de la licenciada Sandoval de Zarco es poético y risueño. Continúa Correa Zapata, quien aseguraba que tener el título de abogada no impedía que la señora Sandoval desempeñara sus responsabilidades domésticas y se ocupara del bienestar de su marido como toda buena esposa. ¿Veis cómo ese talle erguido y arrogante que ante el jurado defiende al inocente, al débil, puede también inclinarse ante el brasero a preparar la suculenta sopa para el amado padre y al adorado esposo? Seguimos en su programa Mujeres al Aire y un término que yo he escuchado en el ámbito laboral son los techos de cristal, ¿no? Estas barreras que la mujer luego tiene por tener un papel más protagónico que el hombre. Por ejemplo, Rita, ¿tú qué dificultades has tenido que pasar?
para tener un papel protagónico? ¡Uf! Cuéntanos. Bueno, primero yo creo que las mujeres somos distintas, ¿no? Entonces tenemos cualidades que nos hacen diferenciarnos unas de otras y claro, eso no tiene que ver en una guerra, sino que al contrario, es plural, ¿no? Haces una sociedad plural. Y entonces dentro de estas capacidades que uno tiene, se enfrenta a la vida, llegas, a lo mejor eres como abogada, eres más empática tú con las personas y que un hombre, por ejemplo. Sí, entonces claro. Puedes conseguir muchas cosas, como te decía, varios negocios que un hombre, y entonces empiezan como a ver este protagonismo de femenino como llamar la atención, como ser una mujer que quiere que los hombres estén ahí viéndola. Incluso llegan a mermar tu vida privada con lo que tiene que ser el tema laboral. Y te pongo un ejemplo, a ella consiguió ese puesto porque le coqueteó al director, al jefe, y realmente es algo que me molesta porque las capacidades no tienen nada que ver con nuestro tema sentimental. Entonces, al querer agarrar este protagonismo, lo merman y es algo con lo que yo personalmente he batallado de todo el tiempo que he estado en el ámbito laboral. A Mayrani, por ejemplo, ¿a ti te han llegado a ser menos por el simplemente hecho de ser mujer? Sí, claro, en algunos trabajos que he tenido, en el actual, en el que me desempeño, no, porque la verdad, una de las bondades del Instituto Nacional Electoral es que pues nos da juego a mujeres y hombres, y digo, es claro, todas las medidas que han tomado de paridad de género, pero en otro tipo de trabajos que he tenido, sí, claro, por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser joven. Entonces, esa combinación no es nada recomendable a la hora de empezar a trabajar, porque creen que por el hecho de ser joven no tienes responsabilidad dentro de tu labor, y por el hecho de ser mujer no, pues es que está aquí, como bien dice Rita, está aquí porque le gustó al jefe, está aquí porque mírala, tiene buen contacto con la gente y pues de seguro es coqueta, ¿no? Es esto. Empiezan a hacer que tus capacidades ya no se vean como capacidades, ¿no? Sino que se vean como atribuciones que tienes para llegar a donde quieres, ¿no? Entonces sí es complicado el y tema. Por ejemplo, en esos casos específicos, ¿no? ¿Como qué alternativas has tenido tú que tomar? O sea, ¿has pensado incluso llegar como a renunciar, a dejar tu trabajo por eso? Fíjate que me considero una mujer muy perseverante. Entonces no me late eso de decir, bueno, por las circunstancias o por los comentarios de los compañeros, pues quiero renunciar. No, yo creo que eso lo hace a uno, lo impulsa a uno a estar trabajando más arduamente, a lo mejor que el compañero, para que se den cuenta que, bueno, pues tus capacidades y tu trabajo al final de cuentas va a ser lo que va a hablar por ti y lo que va a hacer que te tomen en serio y que tengas el papel que debes desempeñar dentro de tu trabajo. Y usted, Marta, la voz de la experiencia, usted que tiene una trayectoria bien larga, ¿se ha tenido que enfrentar estos tipos de dificultades? Muchísimo desde mi vida personal, porque yo tuve que salir en un momento en que éramos como que las primeras mujeres en la Universidad Michoacana. O sea, ya habían pasado generaciones, pero sí soy de las primeras generaciones. Entonces el criterio, inclusive me llegaron a hablar mis tíos, es que tú no debes estar en la universidad, la mujer debe estar en su casa. Ay, no. Entonces me pasó, y con el tiempo, y siempre, como dice Mayrani, no podemos, somos mujeres de lucha, tenemos algo en común, que sí. Tenemos mucho coraje para salir adelante. No un coraje de decir, un coraje bueno, unas agallas, unas ganas de salir adelante, porque es nuestra convicción. No es porque otros te digan, sino es nuestra convicción el desarrollarnos como mujeres. Y bueno, a mí me ha tocado desarrollarme como madre también, entonces sacar a mis hijos adelante como esposa. Entonces, ha sido una lucha muy fuerte para mí. Muy constante. Y muy constante y muy perseverante y de muchas agallas, te lo digo. Si no fuera así, no estaría donde estoy. Eso.
Eso es todo. Pero ¿qué les parece si vamos a ver la siguiente cápsula que hizo nuestra compañera Karen, que es de Matilde Serao, y vamos a conocer un poquito de una periodista que es europea? Matilde Serao, periodista italiana, escribió muchos artículos relacionados con las mujeres de su época a través del diario El Nacional. Uno de los más importantes se tituló Las mujeres abogadas, en donde decía: nada podrá salvar a la mujer abogada de la risotada del público por seguir sus estudios. Podrá haber sacrificado su belleza, podrá haber velado, llorado, sufrido y pensado mejor que un hombre. ¿Qué importa? Póngase la toga y el birrete ante el tribunal y será ridícula. Las mujeres abogadas son reas de un delito de esa feminidad. Sus palabras ilustraban el pensamiento de una sociedad europea en esos tiempos en torno al ejercicio de la abogacía por parte de la mujer. Compartido, ¿no? Que ella tuvo la experiencia de ser mamá. ¿Cuál es su opinión acerca de la maternidad en las mujeres profesionales? Es algo que no debemos dejar a un lado. El desarrollo como madre es importantísimo. Y actualmente hay muchas mujeres que no piensan en ello, pero la verdad es la experiencia más maravillosa que pueda haber. Mi proyecto más importante en mi vida es mi familia. Y no la cambio por nada, de verdad. Pero, por ejemplo, en esto de ser mamá, ¿tuviste algunas complicaciones en el sentido de que a lo mejor dejar a tus hijos o dejar ese tiempo en la familia por estar en el trabajo? Me organicé. Para todo me organicé. Y la verdad es que Dios me dio sabiduría para hacerlo. No encuentro otra respuesta. Porque siempre lo logré. Tuve que pasar etapas muy difíciles. Y siempre decía, Dios mío, dame sabiduría para saberlo desarrollar. Y claro que la tuve y fue que logré de una manera importante una familia muy hermosa que tengo, muy unida. Entonces, híjole, es para mí mi tesoro más preciado. Perdón que te interrumpa, lo digo en el sentido de que, por ejemplo, mi mamá también es abogada, ¿no? Sí. Entonces, o sea, yo me acuerdo, lo poco que me acuerdo de mi infancia, o sea, yo casi nunca estuve con ella porque siempre se la pasaba sí. En el trabajo. Y si no era eso, a mi hermano nos llevaba bien el trabajo y ahí estábamos en la oficina, ¿no? Sí, eso es verdad, a mí sí, el más pequeño me reclamaba más y ahora grande me reclama más porque en ciertos momentos no estuve, pero mis hijas mayores me suplieron mucho, entonces eso también fue muy importante el apoyo que tuve con ellas. Porque yo primero fui ama de casa por varios años sí. Y luego me vine a desarrollar profesionalmente. Entonces, manejé todas esas etapas tan importantes y luego sufrí otras etapas importantes, enfermedad de mi esposo, y ahí es donde yo vi qué hubiera hecho si no me preparo. Eso sí. Y para mí siempre estaba en mí el prepararme y desarrollarme profesionalmente. Y lo he ido logrando poco a poco. Sí, bueno, ustedes están más jovencitas, sí, ¿no? Hay hijos, por lo menos. Ahorita, sí. En este momento, no. Pero sí, ¿cuál es su opinión acerca de la maternidad en las mujeres profesionales? Por ejemplo, tú, Rita. Yo pienso que es una decisión personalicísima de la mujer. Es decir, hay mujeres, y lo que te decía, con capacidades, habilidades distintas. Y yo creo que es válido también la mujer que dice, me quiero dedicar a mi profesión 100% y yo no quiero ser madre. Eso es fenomenal. Pero también creo que hay mujeres que deciden ser madres y ser profesionistas. Y como dice la maestra, tienes que ponderar, pero no es imposible. No es imposible. Siempre puedes tener una carrera exitosa y ser madre. Y ambas, si tú decides ser madre, te va a llenar tanto espiritualmente como profesionalmente, porque sí es un complemento. Y las que deciden no ser madres también, a final de cuentas, te digo, es una decisión tan personal, tan con conocimiento pleno de lo que te hace feliz como mujer, y ambas son válidas. Nada más que nosotros decidimos qué lucha enfrentamos y de qué manera. A Mayrán, ¿y te gustaría en un futuro ser mamá? Pues sí, sí está en mis planes tener hijos. La verdad, la materia electoral, que es en la que me desempeño, es de
dedicarle muchísimo tiempo, es de muchos sacrificios, es de desvelos, es de no tener prácticamente vida. Entonces, bueno, pues son temas que todavía no he puesto sobre la mesa y creo que también un elemento muy importante a la hora de decidir si quieres ser madre o no, pues es tu pareja, ¿no? ¿Qué tanto apoyo vas a tener con, claro, con la pareja? Afortunadamente, no me he topado con hombres desagradables en mi vida. Entonces, bueno, eso me ha hecho tener la estabilidad y la idea de decir, bueno, sí, sí quiero ser madre. Qué bonito, ¿no? Esto de la maternidad y el complementarlo a lo mejor con alguna profesión. Pero, ¿qué les parece si vamos a ver la siguiente cápsula que justamente trata de eso, ¿no? Del ser abogada y también ser mamá. Primero tenemos que cambiar esta regla de que los hombres a lo público y a la producción y a ser proveedores y las mujeres en lo privado a las tareas domésticas y de cuidado. O sea, esos dos estancos ya se movieron y ustedes lo saben, ¿no? Ya no es así. Bien, las mujeres y los hombres pues ya tienen que asumir que es un trabajo compartido, ¿no? Se puede, yo lo pude hacer, o sea, para mí era, ¿sabes qué? El papá de mis hijos y yo, los dos tenemos responsabilidades, no pido permiso ni pido ayuda, es te toca esto, me toca esto, y entre dos se puede, ni él dejó su trabajo ni yo dejé la política, los hijos también son buenos ciudadanos, ya están grandes, así es que creo que las mujeres tenemos que entrar con menos culpa, ¿no? De dejar a los niños. A los niños no necesitan que estemos todo el día con ellos. Necesitan una escuela, un lugar donde convivir con otros niños y, por supuesto, familias que los quieran, que los recojan, ¿no? Papá, mamá, abuelos, quien viva en ese hogar para que les dé la mejor protección una vez que terminan sus actividades normales. Desde los niños de un año, de 45 días, pueden ir a los espacios de las guarderías infantiles. Así es que yo espero que ustedes trabajen por eso, porque si no, pues no van a tener hijos, ¿no? Entonces hay que tener hijos, hay que tener familia, eso es muy bueno, o sea, da muchas satisfacciones, pero finalmente sí, necesitamos distribuirnos el trabajo de cuidados. Según datos del Programa Universitario de Estudios de Género, en un estudio de 2007 titulado Presencia de Mujeres y Hombres en la UNAM, el porcentaje de mujeres en estudios de educación superior es de 50.4% por 49.6% de hombres. De la misma manera, las matrículas femeninas en otras instituciones de educación superior de nuestro país han aumentado considerablemente. Este dato informativo es un modesto homenaje a la primera mujer que cursó la licenciatura en Derecho y una celebración de los 110 años del ejercicio de la abogacía de mujeres en México. Estamos aquí de vuelta en su programa Mujeres al Aire y siguiendo hablando esto como de las barreras, ¿no? De las mujeres que han tenido que pasar dentro de su ámbito. ¿Ustedes creen que existe en el sector legal una brecha salarial entre hombres y mujeres? Sí. Sí, a ver, Rita. Sí, definitivamente la hay. Simplemente no meramente expresa en la ley. O sea, evidentemente las leyes no son perfectas, son perfectibles. Pero no, ahorita hay muchos instrumentos jurídicos en la protección de mujeres y hombres en el tema laboral. Sin embargo, una cosa es lo plasmado en la ley, lo que es el deber ser, y lo que es el ser, que es lo que realmente pasa. Y por supuesto que hay una brecha, porque muchos hombres que tienen puestos altos, igual que mujeres, perciben de alguna manera más que las mujeres, y debo remarcar que las mujeres luego a veces tienen más funciones laborales que los hombres, ¿no? ¿De qué se deriva? O sea, cada institución, cada lugar laboral tiene lo suyito, pero sí, por supuesto, de que el hombre brilla, la mujer trabaja y el salario no va a corresponder. Sí, entonces, ¿verdad? Sí existe. Te digo, no en un instrumento legal como tal, porque ahí se respeta mucho el tema de derechos humanos, pero hay una cuestión diferente que ya la cuestión social, la cuestión ya real. Marta, por ejemplo, ¿tú llegaste como a sufrir esta parte de que a ti te pagaran un poquito menos que a un hombre? Más o menos, fíjate que dentro de la universidad no me tocó, puesto que hay categorías y es exactamente igual para el hombre y para la mujer. Entonces, en ese sentido, no. En el sentido del desarrollo profesional un poco, como que te ven
que tú no puedes y que ellos sí pueden, y entonces ellos son los que van a tener un mejor recurso. Pero la verdad, yo me desarrollé y traté de que eso no me afectara. Sí, sigue habiendo esa brecha entre el hombre y la mujer. Tan es así que en Estados Unidos, Barack Obama, sí, firmó una ley del justo pago. Sin embargo, todavía sigue habiendo esas brechas muy grandes donde un hombre y una mujer realizan el mismo sí, trabajo, ajá, sin embargo el recurso es menor en la mujer que en el hombre. En su mayoría, llega a haber casos en que la mujer llega a ganar más que el hombre. Todo está sucediendo en esta... Todo puede ser. Nada más es la lucha, hay que ir con la lucha. Oigan, tocando un poquito el tema de política, vemos que pues son pocas las mujeres, ¿no?, que se llegan a postular como para tener un cargo, como por ejemplo ser presidenta de un país, ¿no? Uh-huh. Si una mujer se prepara, tiene maestrías, doctorado, ¿sabe? ¿Por qué creen que las mujeres no se atreven a dar este paso? Por ejemplo, tú, Amairani. Pues mucho tiene que ver, ya no con lo legal, porque bueno, pues tenemos varias medidas en México para tener esta igualdad. Digo, tenemos este principio de la paridad de género, ¿no? Uh-huh. De esa parte no. Pero en esos temas los partidos políticos pues, se metieron en un problemón, porque ¿de dónde saco mujeres que quieran ser candidatas, no? Y sobre todo en el caso de los municipios es más complicado, porque todavía aquí en la ciudad, bueno, pues las mujeres universitarias pues, ya traen otro chip, pero dentro de los municipios no, y hay algunos municipios que no permiten la participación de la mujer. Digo, ya por cuestiones de derechos humanos se debería de dar, ¿no? Pero no es así. Simplemente hay hombres que dicen, a ver, o te me vas a la política y o te quedas conmigo, ¿no? Porque al irte para allá, pues me vas a descuidar a los hijos, pues ya no voy a tener esposa. Y pues, ¿qué hombre quiere llegar a la casa y no encontrar a su mujer? Entonces, es uno de los temas que pareciera que ya se quedó atrás por el tiempo, por la innovación y por los años, pero no, o sea, en la realidad te vas a municipios, sí, y sigue sucediendo. Desde mujeres que no van a votar, desde mujeres que no se van a atender al médico, porque ¿cómo vas a ir sola? ¿Y qué tal si te atiende un doctor? ¿Y qué tal si te ve un hombre que no sea yo? Y terminan, bueno, teniendo muchos problemas de salud, porque pues vete con la señora que cura mediante herbolaria, y digo, es muy buena la herbolaria, pero hay nada como mejor ir con alguien que tenga una especialidad, ¿no? Y claro, que de inmediato luego te diga, tienes esto y esto y esto, y te doy algo. Así es. Oigan, ¿creen que dentro de la población todavía se piensa, en cuestión, siguiendo hablando de política, que la mujer no sabe nada o que no está capacitada como para, por ejemplo, manejar un país o una ciudad, municipio? Sí, en esa parte hay muchos argumentos, ¿no?, que se esgrimen en para justificar el tema social. Por ejemplo, la mujer desarrolla una parte del cerebro y el hombre otra. O sea, cosas como muy físicas que igual son de verdad, pero no tienen nada que ver con el razonamiento lógico, académico, científico de lo que somos hombres y mujeres. A final de cuentas, todos tenemos la capacidad de razonar. Entonces, claro que hay mujeres sin capacidad para tomar decisiones, por ejemplo, hablando de una mujer que pueda gobernar, uh-huh, y hay hombres que tampoco lo tienen. Sí, o sea, claro, es que lo que no alcanzamos a percibir es que no es un tema de sexo, es un tema de capacidad humana, simplemente. Entonces, como hay mujeres capaces, hay hombres capaces. Como hay mujeres incapaces, hay hombres incapaces. Aquí la cuestión sí es un tema de verdad meramente social, porque ni siquiera físico. Yo creo que una mujer que tiene la capacidad y además tiene disciplina, constancia y estudio, puede llegar a gobernar un país sin problema, al igual que un hombre. Uh-huh. O sea, ahí sí es un tema más bien de construcción de prejuicios sociales que nos han impedido a muchas mujeres con la capacidad de llegar. Marta, la voz de la experiencia, ¿por qué crees tú que se da esto? ¿Por qué pues, la población, la sociedad no le da ese voto de confianza a la mujer? Bueno,
Yo creo que eso depende de uno como mujer, su desarrollo, pero yo creo que detrás de todo esto hay una gran manipulación. Yo pienso desde, a lo mejor, desde tu casa, desde tu hogar, desde tus padres, puede ser, no es mi caso, bendito sea Dios, pero muchas veces, a veces el marido es el que llega a hacer la manipulación. Y entonces, una mujer, yo le doy los consejos a una mujer que nunca en su vida dejen que manipulen su vida. O sea, ellos tengan sus objetivos bien puestos para alcanzar lo que cada uno de nosotros queremos. Y no es nada más en la mujer, es en el hombre también, porque luego llega a ser también el hombre manipulado. No, está prohibida la manipulación y las mujeres hay que ir a la lucha y nunca dejarnos manipular. Yo creo que esa es parte importante. ¿Sí? Pues yo espero que en algún futuro no tengamos la posibilidad de que una mujer pueda ser nuestra presidenta de un país y por supuesto darle ese voto de confianza y creer de que pues sí se puede, ¿no? Además de que si ya está capacitada y si tiene un montón de experiencia. Pero ¿qué les parece? Vamos a ir a un pequeño corte comercial y ahorita regresamos. Cuarenta y ocho años antes de Cristo, Carfania, también conocida como Calla o Gaia Frania, es considerada la primera abogada de la historia. Fue la primera en hacer defender los intereses de terceros y no los suyos. Carfania provenía de una familia acomodada de retóricos. A pesar de que Carfania era una mujer adinerada, decidió no contratar abogados y promover procesos ella misma. Esta decisión no fue comprendida por los tribunales, ya que para ellos no tenía sentido que una mujer con recursos económicos dejase de contratar abogados con prestigio para ella ocupar su lugar. Como consecuencia de esto, se sabe que Carfania se presentó en bastantes ocasiones ante los tribunales romanos, lo que provocó que fuese considerada por todos sus contrarios como una mujer calumniosa, deshonesta y sin pudor, y como el ejemplo totalmente contrario a lo que una mujer debía ser. Tanta fue la repercusión que se promulgó obstaculizar el acceso de las mujeres a los tribunales. Estamos de vuelta aquí en su programa Mujeres al Aire y por supuesto para las futuras generaciones, ¿no? Que están estudiando la carrera o que unas ya egresaron o están a punto de egresar. De acuerdo a su experiencia, por ejemplo, Rita, ¿cómo debe ser ese perfil de esa mujer que sale de la carrera? En el sentido de que, por ejemplo, pueden llegar a pedir trabajo a un despacho o meterse a un poder judicial y pues que no se dejen manipular por los hombres, ¿no? Pues yo diría que sean... Siempre hay que ser mujeres muy constantes y disciplinadas, sobre todo en el estudio y en el autoconocimiento como mujer y como humana. Es decir, yo conozco que tengo ciertas habilidades, las voy a desarrollar. Y en el tema del estudio, un estudio constante. De verdad, yo creo que una mujer que se va a dedicar al ámbito al que sea, pero específicamente el jurídico, debe tener mucha disciplina, mucha paciencia, porque esto es de paciencia, mucha constancia y sobre todo tener iniciativa. Es decir, nunca quedarnos con lo que nos dan. Siempre ir más allá, siempre dar más, siempre dar un 30 más. Si no nos piden cosas, hacerlas nosotras, proponer. O sea, siempre ser como proactiva. ¿Por qué? Porque una mujer que sí es disciplinada y que es académica, pero se queda en el límite, no, ahí se queda y se va a enfrentar a más problemas. Siempre dar ese paso adelante, siempre dar ese plus y esa iniciativa de tomar las riendas y decir, no, por ejemplo, en mi caso, que en muchos trabajos no me han tomado en cuenta, sí, ok, yo agarro ahora la rienda y te voy a decir, ¿en qué te ayudo? ¿Qué hago? Y entregar resultados. Ese es mi consejo, de verdad, una mujer que es decidida y que entrega resultados, es esa mujer la que va a llegar, independientemente del problema social que tenemos. Y tú también que estás jovencita, Mariani, cuéntanos también tú, pues este consejo, ¿no?, para las futuras generaciones. Pues mi consejo principalmente va en que sean mujeres de carácter. Yo creo que lo que nos forja o nos hace que nos, literal, que nos volteen a ver, es el hecho de que tú llegues y que tengas la presencia de pararte enfrente de cualquier persona, llámese hombre o mujer, y decir, bueno, yo tengo las capacidades y estoy aquí porque puedo. Entonces, el hecho de tú llegar
y demostrar con tu trabajo, sin titubear, sin sentirte menos, sin traer esa carga de, ay, es que soy joven y es mi primer trabajo y es que la voy a regar. A ver, no, o sea, si como bien dice Rita, si eres una mujer disciplinada, si eres una mujer de carácter, si eres una mujer trabajadora, proactiva, caray, las tienes todo lo de ganar. Entonces, yo creo que ese es el consejo que yo más les daría, que forjen su carácter, que muestren, ahora sí que de qué estamos hechos cada quien, hombres y mujeres, y pues nada, digo que sean auténticos y que disfruten lo que hacen, porque si no disfrutas lo que haces, ya está perdido. ¿Y cuál es tu opinión, Marta? ¿No? Tú más que nada que has tenido también ese acercamiento con las jovencitas, ¿no? Porque tú les has dado clases. Pues aquí están mis sus alumnas. Y a la hora, ahora sí que estoy escuchando a Rita y haz de cuenta que lo mismo que yo he tratado y a Mayrani, he tratado de transmitirles. Yo creo que es muy importante. A Rita me tocó asesorar su tesis. Entonces, esa pasión, yo creo que hay que tener mucha pasión en lo que haces, mucha entrega, pero también mucha preparación, como lo dice Rita. Es importantísima la preparación, no puedes ir nada más así, sino hay que hacerlo con pasión y con mucha preparación y con muchas agallas y con la frente siempre en alto. Y tus palomitas ahí porque las enseñaste a las dos bien y están bien filosas. Y vaya que nunca nos pusimos de acuerdo cuando nos encontramos aquí. Coincidencias del destino. Sí, pero además también son pocas maestras mujeres en la facultad. Bueno, por lo menos en la sección en la que yo estaba eran más hombres que mujeres. Entonces, cuando llega una mujer a darte clases, por lo menos yo creo que esta parte de la solidaridad con mujeres que ya tiene ese nombre, que no me gusta decirlo. Pero ves que es, por ejemplo, en el caso de la maestra, que es alguien que ya tiene una trayectoria, sí te motiva a que se puede y no hay pretexto. Bien. Por ejemplo, Mayrani, ¿cómo pueden conseguir una mujer un papel protagónico en cualquier trabajo en el que se desempeñe? Ya ves en un despacho o llegar a poder ser magistrada, ¿cómo lo puede lograr? Híjole, carácter y constancia. Mucho carácter para abrirte en primer lugar las puertas. Y la constancia yo creo que es la base de todo. Si ya tienes el conocimiento, si tienes las habilidades, que seas constante, que te estés preparando, sobre todo nosotros como abogadas, digo, un día que ya no leíste, un día que te retrasaste, en cuanto a noticias, en cuanto a notas de la comunidad jurídica, leyes, híjole, tiene que estar uno en constante estudio, eso no se acaba, yo casi nos lo deberían de decir, o nos lo dicen algunos cuando vamos entrando, si no te gusta leer, si no te gusta prepararte día a día, te equivocaste de carrera, porque esto está en constante cambio, reformas y todo, entonces pues hay que estar trabajando y echándole ganas al estudio. Rita, también desde tu opinión, ¿cómo una mujer puede conseguir un papel protagónico dentro de ese ámbito? Pues lo que te digo, mucho estudio, pero sobre todo despertarte todas las mañanas y decir puedo y me voy a abrir puertas. Porque va a haber días bien complicados y los he vivido, va a haber días en los que nadie te va a apelar, va a haber días en los que sientes que no estás corriendo y no avanzas nada, entonces no desesperarte, simplemente tener siempre en la mente, hoy me voy a abrir las oportunidades y vámonos, levantarnos y seguir. ¿Por qué? Porque obviamente el mundo jurídico te va a dar tus golpes, bien y bonitos, y entonces lo que, como dice Mayrani, tienes que hacer el carácter más fuerte, la piel gruesecita y seguir para adelante. Entonces yo creo que eso es lo que yo puedo decir, y obviamente como valor agregado, el estudio, la preparación, la lectura, y que no te dé miedo hablar en público. Sí. Sobre todo, ¿no? Mi mente. ¿Qué les parece? Vamos a ir a un pequeño comercial y ahorita regresamos. Sí. Estamos de vuelta aquí en su programa Mujeres al Aire, y ¿qué creen? Ya estamos en la recta final de esta gran conversación.
Y hablando, por ejemplo, Marta, ¿ha tenido algún avance positivo ahora que las mujeres tienen más participación en cuestión de la materia legal? Sí, he visto un avance positivo, puesto que he visto el desarrollo de muchas mujeres en el área profesional como buenas abogadas. Y ya como que vamos ganando un poco de terreno, demostrando nuestras capacidades, ¿no? Entonces sí ha habido un avance importante en el cual aún no es lo suficiente, pero tenemos que estar en la lucha. Y yo conmino a todas las mujeres que se sigan preparando y que sigamos luchando y nunca hay que detenernos. Vamos adelante. Por ejemplo, Amairani, ¿tú también crees que hay algún avance positivo? Sí, claro, desde mi ámbito yo lo he visto muy marcado, ¿no? Ahora que tenemos más legisladoras, mujeres, pues es claro y es evidente que se pues, están metiéndole ahí arrastrando el lápiz en materia de género, en materia de violencia política, en materia de salud, todas con enfoque de género. Entonces, bueno, eso ya nos empieza a dar como un avance a toda la lucha que traemos pues ya de años. No es lo mismo que un hombre sea portavoz de algún tema femenino a que uno de mujer que sabe, que vive y que sufre las situaciones esté entrándole a ese ámbito. ¿Y tú, Rita, también crees eso? Totalmente, y ya nada más para no repetir, obviamente, también creo que el avance se ha dado en la conciencia masculina. Yo creo que eso es otro logro porque yo ya me ha tocado ver con profesionistas y profesionistas ya de una trayectoria bastante larga que ya que realmente están conscientes de la capacidad de la mujer y entonces no es que nos dejan el espacio, no, porque al final de cuentas lo hemos ganado, pero ya por lo menos ya hay una cooperación, es una coordinación entre profesionistas hombres, profesionistas mujeres, porque ya hay una conciencia. Todavía sí hay alguna mente cerrada por ahí, pero te juro que ya es menos y yo sí se lo atribuyo tanto, sí a las mujeres que se han abierto ámbito, pero a las expresiones sociales, a los temas legislativos y al tema meramente profesional de las mujeres que han alcanzado ser magistradas, juezas, excelentes litigantes, consejeras, o sea, de verdad que yo creo que ya estamos rompiendo muchos prejuicios sociales y eso está muy bien. Sí, y es que ya para llegar como a ese grado, ¿no? De ser magistrada, de ser juez, pues ya es como decir, ya tienes una experiencia. Por ejemplo, mi mamá nunca se animó como el dar ese paso para ser juez, pero o sea, toda la familia le decía, es que estás preparada, es que estás actualizada, anímate. Yo creo que también falta como el animarse y dar como ese paso, decir, pues yo también puedo, o sea, soy mujer y ¿por qué no lo puedo hacer? Incluso ni siquiera decir soy mujer, incluso decir, hacerte la pregunta, ¿por qué no? O sea, ¿qué me detiene? ¿No? Y das adelante, ¿no? Porque sí es un tema de capacidad meramente, es un tema de verdad, de los estudios que tengas y de las ganas y como decía la maestra, de la pasión que le tengas a lo que haces. Por ejemplo, Amairani, ¿qué aspectos se deberían de incidir para mejorar la situación profesional de la mujer en el ámbito jurídico? Pues yo creo que nosotras mismas nos impulsemos, ¿no? Diría, Rita, no le encanta la palabra sororidad, pero por solidaridad, deberíamos, quienes ya están en el ámbito jurídico, digo, invitar a más mujeres a que formen parte y a decirles, mira, sí se puede, o sea, metiéndole pasión, constancia y disciplina, claro que podemos hacer la abogacía, ser doctores, ser lo que queramos, ahora sí que lo que queramos. Todo es que tengamos determinación de decir, se puede, y que le echemos ganas entre nosotras como mujeres, y cómo no, también los hombres que le entren al tema de decir, bueno, ok, voy a impulsar a mi compañera, de vida o de laboral. Por ejemplo, Marta, la voz de la experiencia, ¿no? Que me encanta porque tiene una gran trayectoria. Sí, bastante. Y pues a ustedes, ¿no? Que más que nada que les dio clase y que las estuvo asesorando. ¿Cuál es tu opinión acerca de todo esto, del rol que tiene pues la mujer en el ámbito jurídico, de cómo ha poco a poco se han tronado, ¿no? Esas barreras de seguir escalando más puestos. En el ámbito jurídico, bueno, yo creo que nada nos detiene. Lo más importante es la preparación.
y donde, como dicen, a donde queramos llegar lo vamos a lograr. ¿Cuál es nuestro objetivo? Yo, cada uno y desde el ámbito jurídico legal tenemos nuestros objetivos y nuestras metas, ¿no? Desarrollarnos en la materia fiscal ha sido uno de mis objetivos primordiales, en el desarrollo de los derechos humanos de los contribuyentes y la investigación, ante todo, ¿no? Escribir libros, ser articulista y lograr esos proyectos que tengo. Entonces es muy importante la preparación y donde queramos, donde ponemos el dedo, ahí lo vamos a lograr. ¿Sí? Ahí me da curiosidad saber qué más metas tiene usted por lograr, ¿no? A ver, cuéntenos. Muchas metas. Estar en los, ahora sí que en los ámbitos internacional, no nada más nacional, sino internacional, y expresar el conocimiento en esos foros. Claro, con una buena preparación, con una buena investigación para dejar una buena impresión, ¿sí? Y ser reconocidos. Pues la verdad es que ya el tiempo se nos ha agotado, hemos llegado al final de este gran programa, porque déjenme contarles que es un episodio. Pues ahorita hablamos de la mujer, ¿no? En el ámbito jurídico, pero también tuvimos otros episodios donde hablábamos de la mujer en la política, la mujer en los medios deportivos. Entonces, la verdad es que les quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí acompañándonos en este gran programa que es Mujeres al Aire. Al contrario, muchas gracias. Y gracias por la invitación. Gracias.